Buenas tardes, aquí de nuevo retomando la actividad cultural, nuestra programación después del último confinamiento que hemos tenido. Esperemos que ahora podamos dar continuidad con más regularidad a nuestras actividades. Nos encontramos en la tercera sesión de la segunda temporada del ciclo Correspondencias y hoy nos juntamos para seguir hablando de las cartas como un discurso de la intimidad, como una expresión de creación literaria, como un material a través del cual conocer y asomarnos al universo personal de quienes las escriben, pero también como un testimonio en muchas ocasiones de intensas relaciones de amistad. Hoy nos convocan las cartas que se cruzaron las escritoras Ana María Moix y Rosa Chacel y que están reunidas en el libro De Mar a Mar, publicado por la editorial Comba. Nos acompañan para hablar sobre estas cartas la académica, la profesora y especialista en el género epistolar y biográfico, Ana Caballé, que además también nos acompaña desde el año pasado, cuando iniciamos el ciclo, en toda la coordinación. Y también nos acompaña el escritor Vicente Molina Foix, a quien le agradezco especialmente que haya aceptado nuestra invitación y se encuentre pues esta tarde con nosotros acá en Barcelona. Como muchos de ustedes saben, este ciclo combina lo que es el conversatorio entre los académicos, los especialistas en el género epistolar y la lectura de las cartas. Hoy, para la lectura de las misivas, nos acompañan las actrices Ana Casas e Isabel Bres. Como comentaba, se trata de una correspondencia, esta, la de las dos escritoras Chacel y Moix, de una correspondencia intensa, llena de sinceridad, de autenticidad, de filosofía incluso, y también de una gran dosis de confianza. Así que esperamos que esta sesión sea un abrebocas para que ustedes se aventuren a leer todas las cartas. Aprovecho pues para comentarles que hoy nos acompaña Juan Bautista, editor del libro. Ha traído algunos ejemplares, así que si al final de la sesión alguien quiere adquirirlo y llevarlo, es una gran oportunidad para llevarse este maravilloso epistolario a casa. Antes de leer la primera carta, les recuerdo que es obligatorio el uso de la mascarilla, mantener la distancia de seguridad y si alguien tiene que retirarse antes de que finalice la sesión, pues le rogamos hacerlo por la parte posterior del auditorio. Al finalizar la actividad, la salida la haremos también de manera escalonada por filas, así que os pido que esperen las indicaciones que el personal de Casa América Cataluña les acompañará. Muchísimas gracias. Que disfruten mucho la sesión, gracias por estar aquí, gracias por seguir apostando por la cultura y también a quienes nos acompañan vía streaming desde muchos lugares, gracias también por estar ahí en la pantalla.
está tan viciada de gratuismo, comercialismo, afán de exhibición y falsos e incomprensibles reconocimientos por parte del público lector, que ya no sé si es que no se sabe escribir o no se sabe leer. Hay algunos buenos escritores, seguro, pero tan pocos que cuando he leído su novela, enseguida he sentido la curiosidad de enterarme quién era usted, qué había escrito, etc. Su prólogo de Teresa me ha parecido muy inteligente, acepte mi modesto halago, y muy interesante para mí en estos momentos en que la novelística española no sabe por dónde va. Las universidades no nos ayudan en nada. Leemos de aquí, de allí, y en cuanto surge la intuición, sale la obra. Se preguntará usted, ¿a qué viene todo esto? Perdóneme la parrafada. Pero en su prólogo expone su conocimiento del adelanto de la narrativa. Lo demuestra luego en la novela, a lo largo de los últimos 30 años. Por desgracia, hay mucha gente que no se ha dado cuenta o prefiere no darse. Y esto crea entre los que, como yo, empezamos una especie de desorientación. He creído que a usted no le molestaría recibir esta carta y decirme por carta los libros que ha publicado y la posibilidad de adquirirlos en Barcelona. Pensé que era correcto comunicarle el respeto y admiración que siento hacia su obra. Admiración y respeto que se siente después de haber leído la obra de algún maestro. Y hacerle saber que también en España hay quien aprecia su obra. Cordialmente, Ana María Mosch. Postdata. Si puede remitirme la relación de sus obras, le ruego que lo haga a las siguientes señas. Me encantaría que contestara esta carta y tolerara mis preguntas sobre la construcción de la novela, cómo se debe escribir hoy y por qué, cosa que me preocupa e inquieta. ¿Ha publicado poesía? Espero sus noticias. Sobre todo, le agradecería la reseña de sus obras. De este modo sabré si ha recibido usted esta carta, pero no sé si es válida la dirección que he conseguido. Señorita Ana María Mosch, me apresuro a contestar a su carta con verdadera alegría, en parte porque me halaga mucho su opinión de mi libro, en parte una parte más amplia, más profunda, porque su carta, inteligente, sencilla y clara, sus 18 años, su arrojo para escribirme sin pereza ni inhibición de ningún género, me traen el testimonio de que España existe y continúa. Dice usted en su carta algo sumamente acertado. La tristeza de llevar tantos años ignorada de ustedes, de tres generaciones por lo menos, solo puede ser compensada considerando el silencio que se ha hecho sobre mí como un honor. Sí, eso es muy cierto. Pero ya tengo bastante de ese honor. Ahora quiero que me conozcan. Quiero sobre todo que me escuchen. Y eso es lo que me complace y me conmueve de su carta. Usted se ha dado cuenta de que en mi obra puede haber un camino. Pregunte usted cuánto le venga en ganas y le responderé largamente. En este mismo correo le mando dos libros. Memorias de Leticia Valle, novela, y Sobre el piélago, cuentos. Solo de estos tengo ejemplares. Del último, La sinrazón. Me es difícil conseguir, porque mis relaciones con la editorial Losada no son muy buenas.
a causa de la horrenda edición que me hicieron. Creo que usted podrá lograrlo pidiéndolo a alguna librería. Y cuando lo tenga, le mandaré la fe de ratas, que ocupa más de 2 páginas. Mi obra no es muy numerosa. Mi primera novela, Estación Ida y Vuelta, publicada en Madrid en 1930, está enteramente agotada. Es una novela muy pequeña y muy ingenua, como toda primera novela. Pero respecto al camino fundamental, no sé si algún día lograré reeditarla. También en el 30 publiqué un libro, A la orilla de un pozo, de 30 sonetos. Muy poco más es lo que he publicado de poesía. Solo algunos poemas en la revista Sur de Buenos Aires, hace ya tiempo. Tengo también otro pequeño libro, Ofrenda a una Virgen Loca, 5 cuentos, que me publicó en México la Universidad Veracruzana, pero no me queda ni un ejemplar. Y eso es todo. Para que no crea usted que he dejado perder demasiado el tiempo, le diré que La Sin Razón es una novela de 400 páginas en esa edición, casi ilegible por la pequeñez de los tipos y la proximidad de las líneas, pues en una edición normal habría dado casi 800, en la que he trabajado 10 años. La terminé en el 58, pero no se publicó hasta el 60, estando yo en Nueva York, donde pasé 2 años con una beca de la Guggenheim Foundation para escribir un libro de ensayos, o un ensayo de libro. Esto es, un libro sobre temas sociales, morales, estéticos. Lo terminé, por supuesto, pero no me gusta y no lo publicaré hasta que pueda rehacerlo. Por el momento estoy trabajando en una autobiografía de mis primeros 10 años. Creo que la terminaré pronto y enseguida emprenderé otra novela larga, muy larga, Barrio de Maravillas, que será la historia de mi generación, ambiente estudiantil, vida privada y pública de maestros y alumnos. Luego, quién sabe, son muchas las novelas que tengo proyectadas, pero el tiempo vuela y yo voy a paso de tortuga. Ya hemos hablado bastante de mí. Cuénteme, ¿qué hace usted? ¿Qué estudia? ¿Qué escribe? Pues es seguro que escribe. Tal vez nació escribiendo. ¿Qué lee? ¿Qué es de lo que hay hecho? ¿Viejo o nuevo? ¿Lo que más le gusta? En fin, todo. Me parece un gran síntoma que le haya interesado mi prólogo a Teresa. Para mí hoy más importante que el libro, ya superado y muy distante de lo que hago ahora. De estos 2 libros que le mando, prefiero que lea antes la novela y luego los cuentos, porque mis cosas son una sola cosa y no podría ir primero lo que fue después. Los cuentos también están superados, o más claramente, estoy ya bastante harta de ellos. Sin embargo, sigo haciéndolos de cuando en cuando, por dar señales de vida en algunas revistas. Como dice usted, que está poco informada, pienso que tal vez no haya visto la revista de Occidente en su nuevo avatar. Yo publico en ella, como siempre. Pero ahora no sé por qué las cosas tardan siglos en salir, así que solo he publicado 1 artículo y 1 cuento. Si no la tiene usted, le mandaré las separatas y también alguna revista mexicana en la que publico a veces. Por hoy van esos 2 libros. Escríbame en cuanto los reciba para saber que llegaron. Y escríbame hablándome de usted. Luego, cuando los lea, me dice lo que piensa de ellos. Le repito que su carta ha sido para mí un acontecimiento feliz y que contestaré con verdadero placer a todas sus preguntas, que espero sean inagotables. Con mi sincero afecto, Rosa. Gracias.
Hoy tenemos, decía, a un invitado especialísimo, que es Vicente Molina Foix, y la verdad es que será un esfuerzo el que tendremos que hacer para no hablar directamente de la obra de Vicente Molina Foix y centrarnos en la obra de dos escritoras maravillosas que en fin, hoy comparten esta sesión de correspondencias, ¿no? Permítanme que le dedique dos minutos a Vicente Molina Foix, porque, en fin, de estar en otras condiciones, pues mañana le invitaríamos a dar una conferencia en la universidad y completar pues esta oportunidad que tenemos, ¿no?, de compartir con él pues una larguísima experiencia en el mundo de la vida literaria española como tiene Vicente, ¿no? Pero yo quería resaltar, bueno, en fin, querría empezar diciendo que para él el punto de inflexión fue en 1970 cuando Josep María Castellet le incluye en los novísimos, en la antología de los novísimos poetas españoles. Yo creo que este fue tu punto de inflexión, ¿verdad, Vicente? Pero yo quería señalar sobre todo los últimos libros, empezando por El Abre Cartas, un libro que se publica en el 2006 y que recibe el Premio Nacional de Narrativa de aquel año, y dos libros posteriores, El Invitado Amargo, un cruce de correspondencias con Lluís Cremades, y el último, El Joven Sin Alma, con el subtítulo de novela romántica. Y cito estos tres libros de los últimos años porque son tres libros centrados en el mundo de las correspondencias, en el mundo de las cartas, y donde tenemos la oportunidad de descubrir en Vicente Molina Foix a un inmenso epistológrafo, de manera que en ese sentido pues es un placer especial tenerlo aquí, no tanto, digamos, como experimentador con el lenguaje epistolar ni como escritor de cartas, sino como teórico de una correspondencia a la que él tuvo la oportunidad de asistir como testigo privilegiado. Y como decía Cristina, pues perdónenme aquí tantos excursos antes de entrar en el comentario de las cartas, pero muchísimas gracias y felicidades a Juan Bautista por el acierto en ir publicando pasito a pasito la obra de Rosa Chacel. Yo creo que Rosa Chacel es una inmensa escritora, quizá una mujer que no acertó, digamos, en el demasiado imbuida por las ideas orteguianas sobre la novela, y por tanto, digamos, sus novelas han resultado en la mayor parte de los casos muy intelectuales y de un público reducido, y sin embargo hoy tenemos la oportunidad de comentar el periodo para mí más extraordinario de Rosa Chacel, que es el que va entre el año 65 y el año 70-72, cuando publica para mí sus dos mejores libros, su autobiografía Desde el Atardecer, que anuncia que está escribiendo en esa carta que acabamos de escuchar, y Barrio de Maravillas, que es la que anuncia como siguiente. A mí me parecen dos libros extraordinarios, pero tan extraordinario como esto es el momento en el que ella recibe la primera carta de Ana María Moix. Ella tiene 18 años, como acabamos de oír, Rosa Chacel tiene 67, hay una diferencia de 50 años entre las dos mujeres, una es una discípula que le está preguntando a Rosa Chacel cómo escribir en aquel momento, en el año 65, mientras que Rosa Chacel, que digamos, queda impresionada por la sinceridad de la carta de Ana María Moix preguntándole a una maestra cómo escribir, está, digamos, intentando abrirse camino en España, donde es una desconocida. Por tanto, tenemos en una carta el camino vital al que se está abriendo Ana María Moix, una adolescente, digamos, inteligente y con problemas emocionales, y por otra parte, a Rosa Chacel, una mujer que está buscando el camino de apertura o de abrirse al mundo y al público español, ¿no? Bueno, entonces, Vicente, ¿tú conociste a Rosa Chacel? A Rosa Chacel la conocí poco, pero
Claro, yo conocí mucho y de, muy de cerca a Ana María Mosch, que estaba dentro del grupo de lo que luego fueron los novísimos. Estamos hablando de la prehistoria de los novísimos, en los años 60. Nos unió el cine, nos unió la sombra tutelar de Pérez Inferrer, que era una especie de maestro de ceremonias, lo ha sido siempre, ¿no? Y creo que para bien, ¿no? Pero era ya entonces, siendo muy joven, un maestro de ceremonias que además tenía la virtud de unir a la gente. Y de hecho, como bien se dice en este libro, es Pedro Ginferrer el que le anima a Ana Mosch para escribir a Rosa Chafel, porque ya Ginferrer tenía un contacto. Ginferrer tenía, a pesar de su timidez, que no es tan grande como parece cuando se le trata, a pesar de su timidez, él era, Ginferrer ha sido siempre una persona que abordaba a los escritores que admiraba, ¿no? Algo que no todo el mundo hace, ¿no? Porque por propia timidez, por reparo, por respeto, por miedo, Ginferrer abordó en su momento, por carta siempre, siempre por carta, a Vicente Aleixandre, a Rosa Chafel, a Octavio Paz, por citar tres de los nombres con los que tuvo gran relación, y a los amigos jóvenes que habíamos formado el núcleo a través de una revista de cine, que luego se convirtió en Los Novísimos, nos instaba a relacionarnos con esos figuras que para nosotros eran, en algún caso, artistas ya muy admirados y en otros, como el de Rosa Chafel, muy desconocida, un nombre de la generación de la República ligada al grupo ortelliano y poco más, ¿no? Entonces yo lo que recuerdo de este periodo es el momento, estas cartas que acaban de leer tan estupendamente, recuerdo, digámoslo así, el impacto que tenían en Ana Mosch el hecho de que su primera carta, tan pura, tan deliciosa, fuera contestada de esta manera tan animada, con una cosa que era muy importante, yo creo, en Rosa Chafel, ¿no? La frase que dice, España existe. Eso yo creo que es una frase clave, porque el exilio, y más en el caso de una mujer que estaba un tanto aislada, sobre todo porque al no estar más tan ligada como presencia a México en Brasil, tenía menos contacto con el grupo intelectual del exilio. Entonces, de repente, y eso con algunos otros exiliados se ha visto después, con los años, había un momento en que desde América o desde otro sitio, Cernuda era otro de las personas, Juan Gilalbert, España, la España de Franco, para ellos era como si España hubiera desaparecido. Y de repente, estas cosas, una carta de una niña, de una jovencita catalana, inteligente, sin duda, a Rosa Chafel, o el primer homenaje que se le hace a un grupo de poetas desconocidos entonces cordobeses a Cernuda, les da a esos artistas tan estupendos, tan extraordinarios, la sensación de que España aún existe. Y que no les ha olvidado del todo. No les ha olvidado, claro, ¿no? Claro. Entonces, claro, esto yo no tuve una correspondencia. Rosa Chafel, a la que luego conocí en Madrid, y que era estupendo, además, verla en directo, porque tenía el aspecto de una señora convencional, ya de una edad, con su collar de perlas, que tú también llevas, naturalmente, y su aspecto modoso y como convencional, pero era oírla hablar y entonces aparecía la enorme lengua afilada que ella tenía, ¿no? O sea, una lengua afilada en el mejor sentido de la palabra, es decir, ella no se comía las palabras, ¿no? Daba sus opiniones. Para estos jóvenes que estábamos ya cuando ella empezó y luego cuando volvió, vino a España, es el momento en que yo la traté poco.
pues tenía, claro, un contraste entre ese aspecto, ese estatus, ese halo orteguiano y luego la franqueza, la rudeza de sus opiniones, que en este libro está, porque uno de los elementos estupendos de estas cartas es cómo es propio de un género íntimo, como es la carta, ¿no? O sea, se dicen las verdades. A mí me parece delicioso, por ejemplo, toda la polémica que hay sobre el cine, ¿no? Los gustos cinematográficos de ambas, que los dos eran muy, muy cinéfilas, ¿no? Entonces, quiero decir, ese contraste, pero claro, eran personas, Rosa volvió, otros volvieron, hubo gente que no volvió, ¿no? Entonces, claro, este grupo del que Ana fue miembro, hubo tres personas a los que Rosa Chafel les llama en un momento dado el triunvirato, ¿no? Que eran Jim Ferrer, Guillermo Carnero y Ana María, ¿no? Que tuvieron esa correspondencia, y a mí lo que me llegaba era la imagen de Rosa Chafel a través del impacto que causaba en ellas y, naturalmente, dándome ganas de leerla yo a ella, como claro, empecé a hacer en ese momento, ¿no? Y de hecho, Jim Ferrer sería un editor, el editor suyo en España, por ejemplo, de los diarios, etc. Sí, una cosa más, esa cuando en los diarios, en una fecha muy posterior a la que estamos hablando ahora, ella comenta que nunca tuvo, después de la carta recibida de Ana María Moix, una inspiración para la correspondencia como la que tuvo leyendo la carta. Es decir, para ella esa carta de Ana María marca un punto y aparte. Es una carta que la inspira, la emociona mucho que esté leyendo una novela suya como Teresa, que aquí pasó sin, tuvo la mala suerte de quedar en las prensas de Espasacalpe cuando estalla la guerra. Se publica en Buenos Aires sin ningún éxito. Es una especie de biografía novelada de Teresa Mancha, la amante de José de Espronceda. Entonces, bueno, me parece que en las cartas, el hecho de que, o sea, que una carta tenga calidad o no, depende mucho del corresponsal, ¿verdad? Sí, bueno, Rosa Chafel, lo que pasa es que realmente yo solo he leído esta correspondencia, aunque hay que yo sepa, al menos hay una muy nutrida con Guillermo Carnero, que él conserva, pero que no ha publicado. De momento, ¿no? Y una que controvertida, ¿no? De Jim Ferrer, ¿no? Pero la calidad de la escritura de Rosa Chafel en las cartas es extraordinaria. Ana Moix resiste muy bien el golpe de esa inteligencia y de ese dominio y de esa gracia en el mejor sentido de la palabra que tiene Chafel, pero lo responde muy bien, porque Ana era una persona, claro, que como su propia obra demuestra, tenía un gran talento y inteligencia y sensibilidad, y hay algo que las une, ¿no? Yo, claro, solo conozco, porque es la única publicada, esta correspondencia. No sé cómo sería Rosa Chafel, porque en las cartas, antes hablábamos tú y yo de eso, ¿no? En las cartas, yo he sido un gran escritor de cartas toda mi vida y aún lo soy, ¿no? Y escritor y receptor de cartas. Y la carta depende mucho del interlocutor, es decir, yo no le escribo la misma carta a una persona ni recibo la misma carta de otra que a otro corresponsal. O sea, los registros de la palabra quedan modificados por la relación, por el grado de intimidad, por el tiempo, por la situación, por el momento histórico, etcétera. Por todas esas circunstancias, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. En este caso, lo que se produce, gracias, hay que decirlo, a la primera carta tan pura, tan cristalina y tan entusiasta de Ana Moix, es que de repente hay ahí una especie de hermandad, ¿no? Se crea una hermandad entre ellas dos. Y una complicidad, porque además estamos aquí en las sesiones de correspondencias, hemos estado hablando de muchos tipos de correspondencias, ¿no? De intercambios de amantes, de amigos, de padres a hijos, pero nunca habíamos tratado
la correspondencia entre dos personas que no se conocen y que, por tanto, traban una amistad únicamente a través de la escritura. Bueno, en el siguiente grupo de cartas vamos a ver precisamente cómo, el pulso narrativo de estas dos mujeres extraordinarias. Barcelona, noviembre de 1965. Señora Rosa Chacel, Río de Janeiro. Mi historia es breve. Nací en Barcelona. Mi familia pertenece al repelente rango de la pequeña burguesía catalana, que a principios de siglo puso las bases de una leyenda sobre un montón de fábricas y se durmió en ella. Como la vida social, la de por encima, no me importa si no es para desarrollar mis tendencias a la ironía, desde pequeña he hurgado en la vida interior de este medio. Como sabe, esta vida es poca, aún en su prostitución. La misa de oficio por la mañana no está de acuerdo con el coche a la puerta esperando para reunirse con la amante o el amante. Pero los pobres no pueden hacer otra cosa. Digo esto como podría decir otras muchas cosas que usted ya sabrá y que resultaría innecesario y petulante por mi parte intentar explicar. Sin embargo, insisto en que el medio que me ha rodeado, por fuera, ha sido catalán. Creo que los burgueses catalanes son los más burgueses que existen. No crea que esta manía a la burguesía responde a ideología política. Esto es aparte. Yo lo que detesto es la hipocresía. Pero esto no es mi historia propiamente. Dicen que he sido niña precoz, rara y casi monstruo. A los 8 años, en el colegio, llamaron a mis padres. En enseñanza media, no sabían qué enseñarme. Y para bachiller me faltaban 2 o 3 años. Fui acogida en el seno orgulloso de la familia. Era maleducada y extraña, pero por lo menos estudiosa. Esto le mostrará lo mal que se sigue educando en España. Empecé contabilidad, francés y demás, hasta que me harté de hacer siempre lo mismo y empecé el bachiller. Fueron 7 años que los saqué en 4. Me pusieron la fama de inteligente y tuve que cargar con ella. Al principio me hacía gracia. Luego pensé que era verdad. Más tarde tuve mis dudas. Tuve la época irremediable de pensar que todas las inteligencias eran iguales. Ahora pienso que me da lo mismo y que los demás fueron muy tontos al empeñarse en insistir. ¡Qué ilusos fueron! De los 12 a los 19 años los pasé leyendo, estudiando y pensando. A los 13, entre 12 y 13, leí El Capital y me hubiese dejado quemar viva por mi dogmatismo marxista. A partir de aquí pasé por todo lo demás. Anarquista, demócrata, atea, panteísta. Me entusiasmaron Demócrito, Gorgias, Heráclito, Nietzsche, los existencialistas, Platón, todo así, desordenadamente, de unos a otros, hasta que el escepticismo hizo su aparición. Kant hubiese podido ser definitivo, pero no lo fue. Todo pasó tomando y dejando, es decir, pasé yo por todo. El relativismo fue cómodo. Un tío mío, al que veo cada 10 años, dice que la mejor teoría es la suya. Vive y deja vivir. De todas maneras, aún asciendo por el interminable camino del pensamiento y mejor que se prolongue. Acepto todo lo que pueda devenir en posible verdad y dejo la mentira. Cordialmente, Ana María Mosch.
Barcelona, diciembre de 1965. Señora Rosa Chacel, Río de Janeiro. Estoy leyendo Roland Barthes, Macedonio Fernández, al que encuentro fantástico, Poesía de Quirondo y a Ramón Sender. Una de las muchas preguntas de Volviendo al punto de partida. ¿Por qué no hay en España un creador de la talla de Joyce, Dostoyevsky o Proust? Siento gran interés por sus trabajos de ensayo sobre el amor, en todos sus aspectos. ¿Le gusta el cine? A mí sí. Sobre todo Kazan, Berman, Hawks, Godard, Mizoguchi, Minelli. En pintura, De Chirico, entre muchos. En escultura, Giacometti y Arp. Música, Albinioni, Vivaldi, Bach, Mozart, Chopin, las canciones viejas, Liszt y los cantos medievales. También jazz. Lamento que mi carta no pueda ser más larga. Debí escribirla disponiendo de más tiempo, pero preferí hacerlo pronto para que supiera que he recibido las separatas. Espero que pronto me escriba. Cordialmente, Ana María Mosch. Postdata. Y Jim Farré aún no me ha pasado la sinrazón. Río, 10 de diciembre de 1965. Querida Ana María, excelente como teoría, vive y deja vivir. Sí, pero todo lo que atañe a la vida está amenazado por gorgojitos, que por virus que se le meten dentro y van comiéndole la sustancia. No se escandalice si le señalo como virus de la máxima la tolerancia. La tolerancia es un producto tan ambiguo. Claro que vivir en la intolerancia es imposible, pero vivir con tolerancia le quita a la vida su motor pasional. Le repito la advertencia. Estamos andando por un terreno minado. Aquí, escondidas entre las breñas del idioma, dejaron los próximamente pretéritos sus máquinas mortíferas. Pero volviendo a emplear el concepto pureza, podemos confiar en él como repelentes. Todo lo mortífero lo rehuye. En vista de esto, podemos vigorizar un poco la máxima de su tío. Por ejemplo, vive y haz vivir. Vivir dejando que los otros vivan o mueran no me satisface. Yo necesito obligarles a vivir. ¿Con una ametralladora? No, por supuesto. Con una guerra tan silenciosa e incontenible como la bacteriológica, pero germinal. No sé si con tanta metáfora esto está quedando muy difuso. Lo que quiero decirle es que mi ideal de vida es una vida vivificante, una vida inmune al escepticismo. Y no porque me crea capaz de indicar el camino de una fe determinada, sino porque el movimiento genuino de la vida es dilatarse y suscitarse a sí misma ilimitadamente. Y no podemos hacernos la ilusión de que vivimos si no tenemos la certeza de que nuestra vida sigue continuando nuestro acento encarnado. No insisto en explicarle, porque cuando llegue a sus manos la sinrazón, encontrará todo esto bastante, nunca suficientemente, desarrollado. Escríbame pronto, largo y tendido. Afectos, Rosa. Bueno, en esas dos cartas vemos muy bien, digamos, la diferencia de caracteres. En primer lugar, es impresionante el volumen de lecturas y de conocimientos de Ana María Mosch, ¿no? Hace muy bien presentándose como una adolescente, una niña y una adolescente precoz, porque sin duda lo era, ¿no? Es decir, que, en fin, ofrece una especie de radiografía intelectual muy impresionante. Pero, por otra parte, encontramos en Rosa Chacel esa tendencia a la intelectualización
de su pensamiento, ¿no? Que para ella, digamos, era un arma de doble filo, ¿no? Es una mujer que pensando es extraordinaria y, en cambio, a veces en sus novelas eso se convierte en una dificultad para el lector, ¿no? En todo caso, claro, estamos en un momento en el que en Francia impera el nouveau roman y que, en fin, Ana María Moix, Jean Ferré, lo deben, en fin, están al corriente. Entonces, claro, se produce una especie como de decalage, ¿no? Entre lo que se está escribiendo en Francia, por ejemplo, y lo que se escribe aquí. En fin, da la impresión de que Ana María Moix no encuentra la forma de escribir, ¿no? De tener un estilo propio. Sí. Bueno, yo creo que una de las cosas que funcionó bien, tan bien en esta correspondencia, es que de alguna forma son escritoras muy distintas. Muy distintas. Son muy distintas. O sea, yo creo, aunque de eso no se desarrolla tanto como otras cosas en sus cartas, pero yo creo que a Rosa Chafcel le fascina la, digamos así, el, a pesar de esa declaración que acaba de leerse, ¿no?, el antiintelectualismo de Ana Moix. Ana Moix era una escritora muy espontánea, muy desordenada en su talento, muy, me atrevo a decir la palabra, muy pueril siendo tan inteligente. Es decir, una puerilidad, un juego de recreaciones infantiles trascendidas que yo creo que a una persona como Chafcel, que está en el otro extremo, le debía fascinar, y la fascinación ser mutua, ¿no? Ser mutua, porque claro, aquí en las cartas se comentan los libros, pero hay muchas cosas que no se comentan, claro, que no se comentan. Luego ellas tuvieron la ocasión de verse poco, ¿no? Porque se vieron poco, ¿no? Entonces, quiero decir, hay ahí un diálogo entre dos mujeres de gran inteligencia, de gran talento, de una enorme diferencia de edad. Una de ellas, como es Chafcel, interesada siempre, como con una especie de rigor académico, habla, por ejemplo, le cuenta cómo está leyendo, porque en ese momento fue un escritor que luego ha tenido menos fortuna en la posteridad, Simón, ¿no? Claude Simón, ¿no? Sí, sí. Está leyendo a Claude Simón, porque entonces, en ese momento, había que leer a Claude Simón porque esa era la vanguardia, ¿no? Eso yo lo recuerdo de mi propia juventud, porque, claro, teníamos, yo a veces, hablando con escritores más jóvenes, años después, les daba consejos de que no leyeran lo que hay que leer, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que leer antiguas y contemporáneas que son más interesantes que aquello que forzosamente ha de leer. Yo perdí años de mi juventud leyendo a autores alemanes y franceses insoportables que no me gustaban, pero que tenía que hacerlo, porque si no, no era un hombre, un joven de mi tiempo, ¿no? Entonces, Ana Moix era muy desordenada en eso. Por ejemplo, en las cartas, bueno, yo tengo, claro, muchas cartas con ella. O sea, por ejemplo, hacíamos juegos infantiles, porque en realidad éramos muy jovencitos todos, poniendo puntos a las obras, a las obras que leíamos y a las películas que veíamos. ¿Las calificabais? Sí, sí, tres, o sea, y claro, como éramos además rompedores, o creíamos serlo, le poníamos un 1 a Antonioni y un 4 a un peplum maciste el coloso, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, yo creo que esa frescura, esa arrogancia inteligente y llena de talento que Ana Moix tenía, por ejemplo, le llega a Rosa Chafcel, que está muy sujeta, y
eso es estupendo, que lo sea así, a un rigor, porque claro, ella nace, ella es la única mujer del grupo de Orteguiano. Claro, ¿no? Claro. Es la única mujer, porque María Zambrano era otra cosa, ¿no? Es la única mujer, la predilecta del maestro de Ortega. Durante un tiempo. Durante un tiempo, exactamente, sí, tú lo has dicho. Ligada a otros escritores de la casa, cumpliendo a rajatabla, quizá demasiado rajatabla, los criterios que tú has dicho de cómo tenían que ser las novelas que había que escribir en ese momento cuando ella empieza. Que, por ejemplo, no debían tener argumento. Pues claro, exactamente, sabemos, ese tipo de cosas. Los criterios de Ortega que seguían ella, que siguió Benjamín Harnés y algunos otros escritores a los que la posteridad no ha tratado bien, ¿no? Entonces, claro, yo creo que esa dicotomía entre las dos era importante, ¿no? Era importante porque claro, lo que escribía Ana no tenía nada que ver con nada lo que escribía José Cés, ¿no? Sin embargo, el coloquio era tan fructífero, ¿no? Era tan vivo. Y en la carta que hemos leído que se ha leído de Rosa Chacel, esa importancia cuando Ana dice que ese tío le dice, bueno, el lema es vive y deja vivir, ¿no? Y Rosa la corrige, vive y deja vivir para mí no es suficiente, vive y ayuda a vivir a los demás. Es decir, en Rosa Chacel le concedía una importancia a la voluntad, bueno, empieza su autobiografía diciendo que ella nació porque quiso, que fue un acto de voluntad, que dices, hombre, es un poco demasiado, ¿no? Pero ella insiste, no, y además nací en 1898, un año absolutamente singular que tiene una trascendencia literaria porque sí, yo claro. Quise nacer, ¿no? Entonces, en cambio, Ana María Mosch, bueno, tú la conociste muy bien, me la imagino con una voluntad mucho más porosa, más con caídas tremendas. Con caídas, sí, con caídas. Ella era una mujer de muchos altibajos, desdichada sin parecerlo, o sea, la desdicha que ella vivió, luego naturalmente eso fue cambiando con los años, ¿no? La desdicha no era una desdicha que acongojara a los demás, ¿no? Porque ella tenía una vivacidad y una alegría y una inteligencia. Bueno, eso se puede decir porque es sabido, pero ella fascinó y enamoró a todos los poetas de mi generación. A ti también, ¿no? A mí también, sí, a mí también. Vamos a decirlo yo todo. Yo ya llegué tarde, ¿no? Porque ya tenía unos caballeros absolutamente rendidos que yo ya no quise intervenir en eso, ¿no? Yo además había estado muy ligado a su hermano Terenzi. Entonces, pero Ana María rompió el corazón de Leopoldo María Panero, que ya hay que tener fuerza para romper esto. Rompió el corazón de Guillermo Carnero y rompió el corazón de Pedro Ginferrer y quizá algún otro que yo no controlaba, ¿no? Quiero decir, y luego una cosa impresionante que anoche viendo así en casa algunas cosas de esas para el acto de hoy, o sea, Ana María es, yo creo, tú a lo mejor me desdices, ¿no? Y me corriges, pero es para una escritora de nuestro tiempo, que, en fin, que ya desgraciadamente ya ha muerto, pero en fin, que aún su generación aún vivimos mucho, es la mujer sobre la que más se ha escrito, más novelas se han escrito, porque Ana Mosch, que yo sepa, o sea libros, o sea, Ana Mosch sale en estos diarios o memorias de Ginferrer que no se sabe si dónde están. Ahí está. Sale en una cosa muy poco conocida porque eran publicaciones que él hacía privadas, aunque las difundía, en obras deliciosas, satíricas de Guillermo Carnero. Sale en la poesía de Leopoldo María Panero de manera evidente y en sus cartas.
Sale en la obra de Terence y Moix también. Sale en la obra de Terence y Moix, sale en una novela entera dedicada a ella y a sus amigos, en una novela de Esther Tusquets. Hombre, claro. Y sale en mi cabeza, y es una coprotagonista del Joven sin Alma, ¿no? Exactamente. Entonces, quiero decir, yo pensaba, digo, ¿qué mujeres, o sea, en la literatura española ha habido mujeres muy insignes? Yo no sé si la Rodoreda tiene tantos libros escritos, o sea, en los que ella sobre sea ella, protagonista, ¿no? O doña Emilia Pardo Bazán, o sea, otras escritoras ilustres de eso. Precisamente en los diarios Chacel, que se queja siempre de que ella es una mujer sin encanto, que no tiene un carisma, que no es capaz de llegar al público, es todo lo contrario de Ana María Moix, que tenía un carisma personal extraordinario. Sin quererlo, además, porque ella físicamente era la anticoquetería, ¿no? Era la persona menos coqueta que yo he conocido en mi vida, ¿no? O sea, no tenía la menor coquetería, pero tenía un encanto irresistible, realmente irresistible. Una dulzura unido, claro, a una inteligencia y además era una cosa que esto a veces la gente no lo quiere decir. Era muy buena persona, o sea, era una buena persona. O sea, era muy buena persona, era muy amiga. Y también yo creo que sugería un cierto desamparo vital, sí, y eso siempre, digamos, suscita también pues, la protección, ¿no?, de los otros. Bueno, hablando de desamparo vital y de desdicha, aquí vienen dos cartas muy interesantes, ¿no?, hablando de la salud, etcétera. Señora Rosa Chacel, Río de Janeiro. Mi parte facultativo es el de siempre. 46 kilos, no llego a 9 de presión y tengo mareos de cabeza, no de estómago. Como bien. No desayuno ni meriendo, pero como y ceno bien. Me duele la cabeza con frecuencia y terriblemente, pero no tengo nada. Esto fue lo que dijo el médico el agosto pasado. Última visita que me hizo y que prometí que no se volvería a repetir. No tolero a los médicos, bueno, a ciertos médicos. Será porque nunca he dado con el que desearía encontrar. Tengo pesadillas, pero no estoy neurótica. Aceptaría cualquier enfermedad física con tal de gozar de un reposo mental. Reposo que espero recuperar algún día, si llego, con la ayuda de alguien o de nadie. Con los amigos ya no cuento, pocos que tengo y lo único que saben hacer es crearme problemas de conciencia. He leído Las palmeras salvajes de Faulkner. Me ha gustado, pero me agradó mucho más Luz de agosto y Absalón, Absalón. Cavafis, Alberti, Gerardo Diego, que me gusta poco, solo algunos sonetos que sabe escribir muy elegantemente. El padre Arolas, Álvarez Ortega, Ornar Cayam, que consigue emborracharme de vino sin gustarlo ni probarlo y atarme a esa corriente de la vida que tan bien sabe iniciar. Unos libros de psicología y La isla del tesoro, de Stevenson, que aún me parece sensacional. Cordialmente, Ana María Moix. Querida Ana María, releo tu carta en este momento y mi furor no tiene límites. ¿Qué es eso de colección de pastillas para dormir? ¿Será verdad que me escribes cartas mentalmente y que tienes diálogos imaginarios conmigo? Pero si no quieres oírme blasfemar, tira inmediatamente tu colección a la basura. Todo eso de que las cosas se hacen agua, de que te acomete el pánico, de que deseas que suceda de una vez lo peor. ¿Tú no has leído a Freud? ¿No te psicoanalizas a ti misma continuamente? ¿No ves claro lo que pasa dentro de tu cabeza? Si no lo ves, procura verlo, porque te sobra inteligencia para ello. Empleo un tono espartano, por no decir brutal, porque tus fotos me aseguran de que eres fuerte. Si te empeñas en destruirte, cometerás una insensatez indigna de ti.
Me parece muy bien eso que has escrito estando de mal humor, pero me parecía mejor que en vez de decir tendríamos que volver a empezar, volvieses a empezar, simplemente, sin decirlo. Escribe algo sólido. Tu cuento de los teléfonos me demuestra que eres capaz de emprender algo difícil. Realiza esas cosas, las peores que querías que pasasen, y así veremos, una vez escritas, si merecían pasar. Por ese cuento, deduzco que te gustan las matemáticas. Pues bien, prescindiendo de números, aplica el espíritu matemático a la vida. Claridad, rigor. Que nadie pueda pensar que no sabes lo que te pescas. Y cuidado, mucho cuidado con dejarte caer delante de los pies de 600 estudiantes. Las cosas de la universidad son tristísimas y no entreveo el arreglo fácilmente. Ya comprendo que no puedes estar apartada de ello, pero no te expongas demasiado, porque yo creo que lo único que puede salvar a España es obra, obra, obra. Y si haces obra, habrás hecho mucho más por la universidad y el mundo que la compone. Bueno, como sermón creo que es suficiente por hoy. Sería maravilloso poder hablar de las cosas que no se puede ni se debe escribir. Y no porque sean escabrosas, sino porque son indecibles. Y hablar de ellas es como escribirlas en un encerrado. Se borra, se vuelve a escribir, se vuelve a borrar. Y así consigue uno aproximarse un poco a algo de lo que tiene que ser dicho. Un abrazo, Rosa. Esto enlaza con lo que antes hablábamos nosotros de lo indecible, ¿no? Exactamente. Porque claro, en la correspondencia hay cosas que no se dicen, ¿no? O sea, se ve en el propio diseño, no hay unos corchetes, esos son decisiones que tomó la editora y la propia Chacel en la primera edición de este libro, pero claro, eso yo creo que ahí esos silencios silencian quizá, no es una cosa de escabrosidad, yo creo, en absoluto, no. Yo creo que silencian más bien las caídas que tenía Ana Moss, porque Ana Moss tenía esa alegría, esa vivacidad, esa inteligencia, esa, digamos, ganas de vivir y de ganas de escribir con caídas muy profundas, ¿no? O sea, con desánimos. Bueno, era una especialista, como yo le decía con humor, tratando de hacerla un poco reír, era una suicida telefónica, ¿no? O sea, se suicidaba por teléfono, ¿no? O sea, y me llamaba, porque yo vivía en Madrid, todo el grupo al que nos hemos referido vivían todos en Barcelona, aunque no todos eran de Barcelona. Yo vivía en Madrid, entonces yo era un poco, o sea, a veces llamábamos por teléfono, largas conversaciones de los antiguos teléfonos fijos, ¿no? Y Ana anunciaba a las 12 de la noche que se iba a suicidar esa misma noche, ¿no? Creándote una angustia tremenda. O sea, convencer a un suicida de que no se suicida es una cosa dificilísima, ¿no? Pero perdona, los dos hermanos tenían ese carácter tan pasional, tan vehemente, sí, tan depresivo al mismo tiempo, ¿no? Hermanos. Porque tú en El joven sin alma cuentas unas caídas de Ramón Moix en la desesperación tremenda, absoluta, sí, ¿no? Sí. Era una cosa de los dos hermanos, en efecto. Extraña porque los dos, o sea, no tenían en apariencia al menos el carácter del suicida. Uh-huh. Hemos conocido gente que desde muy pronto, yo he conocido gente, escritores, algunos y otros no, pero que tenían claro que ellos eran suicidas.
uno de los casos que yo no traté, pero que se cuenta así, es Gabriel Ferrater, ¿no? Sí, Gabriel Ferrater anunciaba la fecha de su suicidio, ¿no? Que era cuando cumpliera los 40 años, y así lo hizo, ¿no? Entonces, los 50. ¿Eh? Los 50. Bueno, los 50, sí. Entonces, eso no, o sea, con dos enormes degustadores de la vida, como eran Terenci por un lado, Ramón Terenci y Ana por otro, ¿no? Eso llamaba la atención. Llamaba la atención. Era un poco inverosímil, lo cual te llevaba a pensar, y era un pensamiento que te tranquilizaba, que eran suicidios escénicos, ¿no? Eran escenografías, eran peticiones de ayuda, peticiones de auxilio, ¿no? Bueno, para eso están los amigos, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Aunque es difícil por teléfono, sobre todo en conferencia, como se decía entonces, ¿no? Pero sí, pero claro, ahí esos son los silencios, bueno, que ahí están. Sí, por ejemplo, en los diarios de Rosa Chacel, esos, digamos, anuncios de algo que querría decir pero no dice, son continuos, a veces incluso llegan a irritar un poco al lector, ¿no? Claro. Pero, por favor, pues ya dilo, ¿no? Dilo que sea, dilo. Pero no, y, o sea, ella lucha mucho contra eso de, en fin, bueno, Octavio Paz en la biografía de Sor Juana Inés de la Cruz habla de la pulsión del escritor frente a lo decible, ¿no? Es una lucha continua por en fin, por ocupar un espacio de lenguaje que no siempre es fácil. Claro. En Rosa Chacel eso es muy evidente. Sí. Bueno, estaba pensando que realmente De mar a mar es una especie de recreación, de en fin, de otra posibilidad de las cartas a un joven poeta de Rilke. O sea, ahí tenemos las cartas entre una Rosa Chacel que frente a Ana María Mosch adopta una actitud segura, de seguridad, de magisterio, que en cambio en sus diarios no tiene con esa intensidad. En los diarios, por el contrario, está llena de dudas, de caídas. Hay que decir que Rosa Chacel es la autobiógrafa, en mi opinión, más importante del siglo XX. Lo tiene todo. Tiene una autobiografía, tiene unas cartas maravillosas de mar a mar, tiene tres volúmenes de diarios y tiene una teoría de la confesión. Es decir, que reúne todos los cuatro géneros autobiográficos en su obra. Eso es. Parece ser que ha llegado mi momento de callar. Una sutil sugerencia para que pase al bloque cuarto. Entonces ahora que vemos, están nuestras amigas ahí detrás. Y ahora empezamos a leer otras cartas. Barcelona, 4 de agosto de 1966. Señora Rosa Chacel, hoy mismo he recibido tu carta. Perdone si de repente me sale el usted. Y te contesto ahora para no dar lugar a ese horrible pensamiento de que te olvido. He empezado una novela. No sé cómo saldrá, aunque tengo bastante confianza. A ratos me falla en que irá bien. Tiene que ir bien. Me exijo que vaya bien. ¿Notas cómo empiezo a contagiarme? He de decirte que todas tus exigencias me caen muy bien, me ponen muy contenta. Creo que el empezar la novela me ha ido bien. Escribiendo es como empiezo a sentirme mejor. Y esto lo experimento de un tiempo a esta parte. Antes me gustaba más leer que escribir. Ahora lo paso mejor escribiendo.
tiempo se me pasa volando. También me cuesta mucho más escribir ahora que antes y leer también, pero no creo que sea malo. ¿Pierdo facultades? ¿O será que escribo mejor y por eso me cuesta más? Cuando empecé la novela no podía escribir más de 2 páginas diarias. Ahora hace un par de días que he escrito 7 u 8, pero sin esforzarme. No me importa ir despacio. Si me sale bien y si no, también. Leí cartas a un joven poeta. Entonces me gustó. Supongo que ahora también, pero no lo sé. Creo que sí. En el panteísmo, aún no sé si lo soy, sí que lo he sido, a mi entender, encuentro una fuerza vital que me fortalece. Una necesidad de contingencias que, si bien a veces me son necesarias, otras me fastidian. Ahora he parado un poco de leer. Cuando escribo no puedo leer apenas. Me gustaría explicarte un poco la novela que he empezado, pero no sé si sabré hacerlo. El protagonista de la novela es un adolescente bastante retorcido, mentalmente y sexualmente. Procuro hacerla sencilla para verla así, aunque no es así. Ya veremos. En la próxima carta ya te diré cómo va. Nada más. Escríbeme pronto y cuéntame muchas cosas. Cordialmente, Ana María Mosch. El 16 de agosto de 1966. Querida Ana María, me impresiona enormemente y deliciosamente, aunque te extrañe, ver cómo te debates en la pugna de incomprensiones familiares. Si mi autobiografía llega a salir... No es imposible, pero no es seguro. Verás la perfección de mi primera infancia. Todo lo que soy está elaborado por mis padres en mis primeros 10 años. Bueno, pues cuando llegué a la edad que tú tienes ahora, la pugna era una batalla campal de todos los días. A los 18 años exactamente, tuve una bronca tan fenomenal con mi padre que me costó una ictericia de casi un mes. La cosa es así. Esa es la regla del juego y sería estúpido buscarle paliativos. Lo que hace falta es entrar en el juego a conciencia, bien a conciencia, y jugar limpio. Creo que no puedo equivocarme respecto a la más importante de tus cualidades. Y creo que no puedo equivocarme porque la percibo por radar. No la deduzco de tal o tal cosa. Tu cualidad más valiosa es una inclinación decidida hacia la verdad. Hay que ser muy fuerte para profesar en la verdad. Y creo que lo eres. Fuerza y salud son perfectamente compatibles con una gran aprensión y una hipersensibilidad para las pequeñas alteraciones físicas. Más que compatibilidad, lo que hay es una interna e irracional valoración de la vida. Es como el que va por un camino solitario, llevando encima una suma importante de dólares. Una cabra que salga de entre las matas le parecerá un atracador. Y no hay que perder esa aprensión, porque son muchos los atracadores que existen. No dejes de comprobar el estado de tu riñón, aunque el dolor haya desaparecido. No descuides el mínimo tornillo de tu máquina, sobre todo ahora que la sometes al trabajo. Tengo unas ganas locas de ver tu novela. Pedro me dice, ya hablaremos de Pedro, que le gusta mucho. Y yo presiento que me va a gustar. Es natural que cuando escribes, leas menos. Y es muy higiénico alternar, leer unas veces y escribir otras. No creas que un par de páginas es poco escribir. Al contrario, a mí me parece que 6 o 7 de un tirón es demasiado. Yo jamás he escrito tanto de una vez. Si llego a 3 o 4 en el día, eso ya me parece mucho. Es preferible que vayas despacio y pongas todo tu esfuerzo en el rigor de la expresión, en la condensación de cada línea. No te digo que me cuentes porque sé que es imposible. Ni siquiera cuando las cosas están ya escritas se pueden contar
extractando, cuando menos, antes de escribirlas. Me gusta mucho que intentes un personaje masculino. ¿Está escrita en primera persona o en relato? ¿Tiene fondo de Barcelona o no tiene ningún fondo? Cuéntame estos pequeños detalles. ¿Qué es lo único que se puede contar? Bueno, estoy cansada y son las 3 de la mañana. Pero no quiero dejar pasar algo importante. Yo sabía que tú no te resistirías al tuteo. Pedro no lo pasa. En su última carta no le sale. Pero me ha hecho una gracia indecible ver que, aunque lo afrontas desde la primera línea... Encabezas la carta con señora Rosa Chacel y la terminas firmando con apellidos y todo. Es fantástico. El caparazón, la armadura, la escafandra, defensas, defensas por todas partes. Y sin embargo, ya ves que yo no me defiendo jamás. Yo me expongo a resultaros odiosa con mis exageraciones y mis violencias mentales y temperamentales. Me gusta mucho que te asimiles mis exigencias y me dispongo a seguir exigiendo. Yo me echo al agua sin escafandra. Pedro, no es armadura lo que usa, es antifaz veneciano. No hay medio de hacerle mandar una foto. Me dijo que en una carta que te pidiese a ti una descripción. Sí. Eso será algo, pero yo prefiero la descripción y la foto, porque así tendré la visión de cómo es en realidad y de cómo lo ves tú. Voy a escribirle una larga carta, ahora que está en Tarragona. Paisaje maravilloso que ojalá arregle ese pequeño contratiempo. Supongo que sabrá cuidarse y que no lo tomará con negligencia. Contéstame rápido y cuéntame cosas infinitas. Te abrazo violentamente. Rosa. Pero recordemos que Rosa Chacel con su marido Timoteo Pérez Rubio llegan a Río de Janeiro en torno al año 41-42 y va a permanecer hasta el año 77, cuando decide regresar a España a la muerte de su marido, en Río de Janeiro. Y sin embargo, en las cartas, Río de Janeiro, Brasil, no existe. España existe, Brasil no. Sí, eso es muy curioso, sí. Yo creo que estas correspondencias que ella tuvo con estos jóvenes poetas de aquel momento fue el ancla con España, porque ella tiene poca impregnación, ¿no? Como la mayor parte de los exiliados españoles, ¿no? Pero recordemos la novela de Pere Calders, La Ombra de la Tzabara, sí. Esos catalanes que están todo el rato hablando de su tierra sin ver la tierra de acogida, ¿no? Sí, claro, quien no ha vivido el exilio no sabe lo que es el exilio, claro, yo creo, claro. ¿No? O sea, porque otra cosa es que tú hayas vivido por voluntad propia y en circunstancias distintas en otro país, ¿no? Pero el exilio, claro, la brusca cesura que supuso la guerra civil y luego, claro, la victoria de Franco, para mucha gente fue... Bueno, dramático, o sea, claro, o sea, completamente. O sea, es un cambio de mundo y los escritores, además, yo creo que pierden pues, la raíz natural, ¿no? La mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de los escritores del exilio fueron a países de lengua española, claro, porque al menos tenían, y de hecho pues en México sobre todo hubo una floración y una siembra de elementos que aún hoy se recuerdan, ¿no? En México el exilio español fue fundamental, ¿no? Claro, este carácter un poco esquinado en la historia que tuvo Rosa,
tuvo que ver probablemente por el hecho de que, por razones que yo no conozco bien, ¿no?, aunque se dejan traducir en algún caso, ella acaba en Río de Janeiro, ¿no? Claro, donde ni la lengua es la misma, ni ella en realidad tiene... Hay un libro de un joven autor español, Javier Montes, que trata de las... un grupo de exiliados, y uno de ellos es Rosa, ¿no? Biel ahí aventura algunas suposiciones, ¿no?, de que en realidad ella se cierra en sí misma, se cierra mucho en su mundo, no tiene suerte en algunas de sus... Yo creo que hay un episodio ahí con Clarice Lispector, ¿no?, me parece recordar, es un libro que leí hace ya años. Tiene varios episodios, digamos, poco cómodos para ella y que la retraen más acerca de la cultura brasileña. Claro, es otra lengua, a veces viaja a Argentina porque dice que tiene la necesidad de escuchar su propia lengua, sí, ¿no? Sí, claro. Y la editan en México y la ella colabora en revistas, ¿no? Le editan en Losada, por supuesto. Losada, claro, que en ese sentido... No, yo, claro, yo tengo el recuerdo de ella cuando vuelve a finales de los años 70 en Madrid, donde... siguió siendo un poco esquina, o sea, estando en una esquina, ¿no? Ella nunca, primero porque no se le reconoció, lo que ampliamente merecía, ¿no? Sí. Vino en una época, en un momento, yo recuerdo, por ejemplo, de alguien que ella conoció, que es María Zambrano. El regreso de María Zambrano a España fue apoteósico. No tiene nada que ver con el de Chacel. Fue apoteósico, porque ahí había habido un cambio de gobierno, el gobierno socialista, y sobre todo estando en la Dirección General del Libro entonces, Jaime Salinas, pues claro, trajeron a María Zambrano, que había estado en un exilio también difícil, porque tampoco era hispánico, era en Italia, ¿no?, en Roma, ¿no? Y después en Suiza, en un pueblo así en la frontera. Sí. Entonces, quiero decir, yo recuerdo, en un momento dado, volvió María Zambrano, con más edad que Rosa, y había peregrinaciones para verla, ¿no? Yo nunca fui porque yo había leído mucho a María Zambrano. Pero perdona, ya la sabía para ir al lugar ese donde vivía en Francia, que ahora no nos sale, en la frontera. Estaba en la frontera entre Francia y Suiza. Sí. Y había allí peregrinaciones, José Ángel Valente, tal, o sea... Bueno, sí, pero yo creo que Rosa no tuvo peregrinaciones. No. Desgraciadamente, porque lo que tuvo fue grandes corresponsables, como esto. Solo he leído esas cartas, pero yo estoy seguro, o sea, se trasluce claramente el entusiasmo. Yo creo que está más entusiasmada Rosa de las cartas de Ana que Ana de las de Rosa. Estoy de acuerdo. Precisamente por lo que decíamos, porque es su contacto con España y representa, una puerta abierta, ¿no? Bueno, antes de que Cristina Osorno se enfade con nosotros totalmente, vamos a dar paso al último bloque de cartas. Querida Rosa, yo he pasado 2 meses muy malos. Al final he terminado en una neurosis terrible de la que me sacan poco a poco. Te he escrito ya varias cartas bajo el predominio de la angustia. Ahora ya no. Siento que necesito tranquilidad, únicamente tranquilidad, y volver a recuperar la ilusión por todo, por escribir, por estudiar, por vivir, incluso por sufrir. A finales de agosto sufrí de un terrible
Estuve una semana en cama a causa de una intoxicación. Nunca sufrí tanto, espero no pasar por ello en mi vida. Luego quedé seca y vacía. He pasado 2 meses mirando las calles, los árboles y las casas, intentando olvidar todo y a mí misma. Pero olvidar es nada, hay que superar. He empezado el curso, me matriculé en la especialidad de filosofía. Estudio psicología, historia de la filosofía antigua, filosofía de la naturaleza, lógica. He vuelto a empezar a leer y trato de encontrar una ilusión en las cosas. Ahora veo que, a pesar de todo, estaba tan llena de vida y con tantas posibilidades. Volveré a estarlo, aunque siento que hay algo que se ha roto dentro y que me aleja de cuanto me rodea. Me siento como el idiota de Dostoyevsky, pero encerrada en una vitrina. Apenas veo a nadie. A Carmen Kurst, algunos domingos por la tarde, y al psiquiatra los miércoles, algunas personas de vez en cuando. El médico dio su diagnóstico. Hipovitalidad. ¡Qué risa! Infantilismo. Fijaciones. Inmadurez afectiva, sensibilización excesiva, complejo de culpa, autorrigidez moral, falta de afirmación del yo y algunas cosas más. Me dijo que afectivamente tenía 3 años y que así no se puede andar por el mundo. Confío en ese médico. Aunque sé que así he andado por el mundo y así volveré a andar. Tuve tantos momentos felices gracias a mis 3 años. Tal vez es cierto que eran sensaciones subjetivas y todo se movía dentro de un universo falso, pero a mí me valían. Y gracias a esto pude escribir y tener la inocencia de escribirte a ti sin conocerte y exponiéndome al ridículo, como decía Pedro. O de confiar en gente que quién sabe por qué no confió en mí. Contéstame pronto, una carta, como las tuyas. Un abrazo. Ana María. Querida Ana María, tu carta, a pesar de sus desgarradores lamentos, es bastante positiva. Resolver los problemas que nos enloquecen es muy difícil y raras veces se logra satisfactoriamente, pero lo que no es dudoso es que el primer paso que hay que dar no es hacia su solución, sino hacia su planteamiento. Lo primero y principal es saber lo que nos pasa. Me tranquiliza mucho que sigas en manos del psicoanalista. Lo que yo pueda decirte no creo que se aparte ni un punto de lo que él te diga. Y por lo que me cuentas, veo que va llevándote hacia la claridad. Veo que va instalando luz en tu subterráneo. Temo, eso sí, que tú te defiendas como un tigre. Y hago votos porque tengas fuerzas suficientes para sentarte el pelo. Queridísima criatura, espero que hayas visto al fin que tu problema fue para mí claro como el agua desde el primer momento. Te dejé creer que me habías disuadido por no alardear de penetración psicológica. Es bastante repugnante esa actitud de los que dicen ante las catástrofes de los amigos, ya lo sabía yo, y ya te lo advertí hace tiempo. Yo no me pongo en esa actitud porque sé que advertir o prevenir o aconsejar no sirven para nada. Lo que voy a decirte no sé si te servirá de una mínima satisfacción. Toda tu enfermedad la he seguido paso a paso. He visto desde que empezó que ibas a matarte, que te estabas matando,
y me angustiaba infinitamente no poder intervenir. Pero es lo normal que no pueda intervenir nadie. Mientras dura una afección así, no hay más que esperar que pase, que ella misma haga crisis. Ahora, después de la amputación, es cuando el médico puede acudir para que el mal no se produzca. Porque hace un principio a la idea de que es inextirpable, gracias a Dios. Con esto quiero decirte que lo pasado acabó. Que el mismo se repita es casi imposible, sería demasiado idiota. Pero el mal, que es el máximo bien, te espera a la vuelta de cada esquina. Y como estás empezando a vivir y a morir, te acometerá un número de veces que es difícil calcular. En resumen, lo que hace falta perentoriamente es que tú logres aprender a saber lo que te pasa. Infantilismo, fijaciones familiares. Sí, muy bien. Es necesario que des nombre a las cosas, que las mires cara a cara. Si pudiéramos hablar, yo te habituaría a pensar en cosas que escritas tienen un carácter estúpidamente didáctico, pero que vividas pueden reducirse a una sonrisa oportuna. Tu horror del sexo es simplemente una aberración, pero lo más grave no está ahí, sino en que es una aberración de toda nuestra casta. ¿Tu psicoanalista es español? No sé si será mejor o peor que sea extranjero. Si es español, comprenderá mejor el conflicto en su dimensión colosal, secular. Si es extranjero, tal vez no lo comprenda tan bien, pero lo combatirá con más desparpajo. Tú eres un eros volcánico que puede llevarte a la perdición, no a esa perdición que llaman de cabaret, sino a las más graves, la locura, el suicidio, la anulación, un eros total, integral, radical. Toda tú consistes en eso y fuera de eso no eres nada. ¿Te asusta una frase tan brutal? No me desdigo, porque eso es lo más. Eso es Dios. Y un ser esencialmente poético como tú no puede tener otra base, ni otro eje, ni otra consistencia. Pedro no quería dejarte leer La Sin Razón porque temía que descorriese algún velo ante tus ojos virginales. Yo no creo que haya ningún peligro para tu mente. Al contrario, como tú bien dices, y veo que vas comprendiendo el psicoanálisis, lo peligroso es que las fuerzas subterráneas obren sobre ti mientras tú te chupas el dedo como a los 3 años. Por favor, por todos los dioses del Olimpo, atrácate de vitaminas, de bifes, de habichuelas, a 2 carrillos. Es necesario que ganes unos kilos, que dispongas tu cuerpo a la cicatrización y sobre todo que cultives tu hambre. No tienes que emprender una curación que consista en un desgano preservativo, sino todo lo contrario. Fortalecerte para echarte al campo en busca del nuevo combate que te espera. No pienses ni un momento que es frivolidad tomar esas cosas como algo que brota y pasa y que vuelve a brotar y así sucesivamente. No es frivolidad, es sentido de lo fatal. La vida es así y en esa aventura estamos metidos. Conocer los cambios de sus estaciones, tener el sentido de su temporalidad, es el sentimiento más dramático que se puede tener. Un abrazo, Rosa.
Es una carta preciosa, la de Rosa Chacel, bueno, las dos, pero la de Rosa Chacel, porque además aquí proyecta lo que acaba de escribir en el ensayo Saturnal, ¿no? Y la importancia de Eros en la creación. Bueno, una carta extraordinariamente vitalista que nos daría mucho, mucho de qué hablar, pero yo creo que estamos ya muy fuera de tiempo. Entonces, yo no sé si alguno de ustedes quiere intervenir, quiere hacer algún comentario, si hay alguna pregunta. Y si no la hay, pues la verdad es que, en fin, estamos pues muy agradecidos por su atención. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este maravilloso libro que es De Mar a Mar, una correspondencia extraordinaria entre dos mujeres, una que está al comienzo de la vida y otra que parece que esté al final, pero que no lo estará. Muchísimas gracias y buenas noches. Un placer estar aquí.